Bueno, estamos en este segundo simposio de Biogénesis Vago, en este caso con uno de los disertantes que va a ser el encargado de cerrar, si mal no tengo el dato, si mal no recuerdo en realidad, va a ser el encargado de cerrar este simposio. Se trata de Gabriel Bo, quien es el presidente del IRAC, quien va a estar hablando, por supuesto, de reproducción de IATF. Gabriel, muchas gracias por este momento con nosotros. Y bueno, lo primero que quiero saber es de qué se va a tratar tu charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de la charla mía es hablar de la parte tecnológica de la inseminación a tiempo fijo, hacer un poco una actualización de los nuevos tratamientos y de algunas variaciones de los tratamientos que estamos usando, pero también enfatizar bastante en cuál es el rol del médico veterinario, qué rol juega el médico veterinario en todos estos programas y la importancia que tiene el médico veterinario para dirigir estos programas y que estos programas tengan éxito. Entonces vamos a hablar de los protocolos básicos, de los protocolos un poquito más evolucionados, como el protocolo que hemos desarrollado hace un par de años, que le llamamos J-SINCH, para una abreviatura para un protocolo que prioriza un poco algunas características naturales del ciclo estral, como es el proestro, para tener un poco más de fertilidad. Y después vamos a hablar de cómo el veterinario puede insertar programas de sincronización, resincronización y resincronización para, si las cosas andan bien, poder llegar a tasas de preñez del 80-90% sin la utilización de toros. Perfecto. Interesante el panorama. Y consultarte acerca de esto del rol del médico veterinario. ¿Cómo lo está haciendo hoy el médico veterinario? ¿Cómo viene trabajando este aspecto que me parece, acá ya me meto yo por ahí, pero lo trabaja bastante el tema de reproducción? Sí, la reproducción en la Argentina ha sido una herramienta que ha servido al médico veterinario en muchos casos para revalorizar su situación. Yo creo que cuando yo iba a la facultad, hace varios años, yo me recibí en el año 85 en Casilda, un poco la disyuntiva que teníamos en esa época los veterinarios era poner una clínica, ir a algún lugar y hacer casos clínicos. Y después, en la década del 80 y el 90, vimos que ya el veterinario clínico tradicional iba decayendo, no iba teniendo tanto laburo. Y bueno, y ahí salió la oportunidad esta del tiempo fijo a partir de los trabajos que hicimos en el año 95 en adelante, pero sobre todo a partir del año 2001, 2002, que de alguna manera revalorizó el rol. Y lo revalorizó por varias situaciones. Primero, porque Argentina es en este momento uno de los países modelo en el mundo, Argentina y Brasil, en la aplicación de esta tecnología. Estamos más avanzados que en ganadería de carne, más avanzados que en Estados Unidos, por ejemplo. Hacemos más vacas de carne por IATF en Argentina que en Estados Unidos. No así en tambo, pero bueno, por lo menos en carne es así. Y son tratamientos que, si bien en la apariencia son fáciles de usar, son bastante dependientes de la experiencia y de la habilidad del veterinario para determinar cuándo hacerlo, qué vacas hacerlo, qué tratamiento utilizar. Y uno se ve mucho la mano del veterinario en el éxito de los programas. Como todas las cosas, el productor puede, que bueno, no quiere gastar en el veterinario asesor, puede ir y agarrar una publicación de ustedes o de cualquier lugar y los protocolos están. Pero muchas veces después fallan y fracasan. Y lo he visto no solamente en Argentina, sino en otros lados donde he tenido oportunidad de ir y después descreen de la técnica. Pero es porque no se ha aplicado bien. La técnica de IATF es una técnica robusta, que está bien pensada y que funciona bien. Muchas veces, cuando no tenemos buenos resultados, fallamos nosotros o los que tienen a cargo los tratamientos. Perfecto. ¿Es como una puerta de entrada para el resto de las cosas para el médico veterinario? Exactamente, es la puerta de entrada. El productor le gusta mucho más, con el perdón de las otras especialidades, ¿no? Pero uno puede engancharse con el productor a hablar, siempre el argumento de la inseminación es qué raza vamos a poner, vamos a hacer un cruzamiento, si es un cabañero, qué toros vamos a comprar, qué se vamos a comprar. Siempre la reproducción atrae tanto de vista, del punto de vista económico, como del punto de vista también filosófico de la cosa. Siempre la reproducción fue algo que le atrae. Creo que es más difícil quedarse toda una tarde tomando mate con un productor hablando de antiparasitario, por ejemplo. Indudablemente todas esas cosas son importantes también. Y eso ha servido justamente para que el veterinario haga una buena entrada en el campo y bueno, y a partir de la reproducción empezar a asesorarlo en todas las otras cosas que son tan importantes como la reproducción.
Perfecto, Gabriel, y lo último, y agradeciéndote obviamente por tu tiempo, ¿qué esperás encontrarte acá? ¿Qué público, por lo que venís viendo, en realidad, qué estás viendo? Bueno, yo voy a dar una charla un poquito diferente a las anteriores. Las anteriores han estado más orientadas al tema de enfermedad infecciosa, el tema de enfermedad respiratoria enfilosa, bueno, leptospira y demás. Mi charla es un poco más reproductiva. Creo que vamos a tener una buena discusión. Esta es una oportunidad no solo para escuchar las charlas, sino para ver amigos. Me he encontrado con mucha gente que conozco, gente que los conozco de hace varios años, así que creo que va a estar bueno. Vamos a tratar de generar, sobre todo, discusión, que creo que es lo más lindo. Y lo último, ¿qué te parece este simposio? ¿Qué te parece la intención y la idea de hacer este simposio? Bueno, yo felicito realmente a Biogénesis que haga estos eventos, que yo creo que estos eventos son buenos, que son puntuales, focalizados, que son orientados a que el veterinario que trabaja pueda disponer de un día como para actualizarse. Y creo que empresas como Biogénesis es un buen modelo para copiar, porque creo que aparte de su negocio, que es el negocio de vender productos veterinarios, creo que también aprovechan todas estas oportunidades como para que tengamos mucha interacción entre los profesionales.